Buenos días, familia. Mi nombre es Gilberto. Soy uno de los pastores aquí en Familia Church. Disculpen, estaba un poco diferente ahí. Primeramente, gracias por los que han estado orando por nosotros. Sigan orando por Familia Church, sigan orando por la tecnología, por los líderes, por el edificio, cosas así. Hoy, para los que trajeron su Biblia, vamos a estar en Juan capítulo 21 y Lucas capítulo 5. Así que si tienen tiempo, por favor, busquen ahí en Juan 21 y Lucas 5. Y mientras que están buscando ahí unos cuantos anuncios. Primeramente, como dije, gracias por los que están orando por nosotros, sigan orando. Y luego, claro, si ustedes necesitan oración por algo, queremos estar orando por ustedes, háganos saber. Si están mirándonos por la red social, mándenos un mensaje. Queremos orar con ustedes y por ustedes. Si están aquí en persona después del servicio, alguien quiere orar con ustedes. Así que aquí enfrente, búsquenos después del servicio. Otra cosa, hoy no vamos a tomar la cena del Señor juntos, pero los elementos siempre están atrás del edificio. Así que sí, lo que los invitamos es que en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza, cuando está la música y todos estamos adorando, cuando ustedes estén listos en su propio tiempo, agarren los elementos y tomen la cena del Señor juntos, ¿sí? Lo único que la Biblia nos enseña es que cuando tomemos esto, nos acordemos de que el pan representa el cuerpo de Jesucristo y el jugo representa la sangre de Jesucristo. Y cuando tomamos esto, realmente lo que representa, lo que estamos recordando, es que Jesucristo murió por nuestros pecados en una cruz y Él hizo todo lo necesario para que nosotros podamos ir al cielo para siempre, ¿sí? Así que tomen los elementos en el tiempo de adoración, cuando ustedes estén listos. Y si están en la casa, queremos que también tomen estos elementos: un pedazo de pan, un vaso de agua. Eso funciona muy bien. Si lo que tengan ahí en la casa, con eso pueden tomar la cena del Señor, ¿sí? Realmente no hay muchos anuncios. Vamos a orar y luego así iniciamos, a ver si alcanzamos a cubrir toda la información de esta mañana. Vamos a orar así como están. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque siempre has sido bueno, te agradecemos porque nos buscas y nos buscas con el propósito de comunicarte con nosotros. Esta mañana, si hay algo que nos quieres decir, lo queremos escuchar. Si hay algo que nos quieres enseñar, lo queremos ver. Lo que estamos pidiendo en esta mañana, Señor, es que entres a este lugar y platiques con nosotros. Si hay algo que nos quieres decir, Señor, lo queremos escuchar. Así que te agradecemos porque nos buscas. En esta mañana te queremos buscar para atrás, ¿sí? Bueno, te pedimos de tu presencia en este lugar. Pedimos que limpies este lugar y que lo llenes del Espíritu Santo. Pedimos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues, saludos, Familia Church. Me da mucho gusto que están aquí. Sí, si se acuerdan, la semana pasada les pedí que leyeran Juan capítulo 21 en su propio tiempo. Y espero que fueron a su casa y lo leyeron ustedes juntos. Sí, es cuando en Juan capítulo 21 lo que pasó es que Jesucristo ya murió en una cruz por nuestros pecados, ya ha resucitado comprobando que todo lo que él dijo era verdad y venciendo la muerte, venciendo a Satanás. Así que Jesucristo ya hizo lo que vino a hacer. Jesucristo ya salvó el mundo en capítulo 21 de Juan, ¿sí? Pero lo que nos llamó nosotros la atención es que en Juan capítulo 21, aunque Jesucristo ya hizo todo lo necesario, Él vino a salvar el mundo, a morir en la cruz y ya hizo, ya cumplió su tarea. Pero aunque Él ya hizo, hace algo extra. Y Dios siempre está haciendo eso en nuestras vidas, ¿verdad? Él suple nuestras necesidades y luego siempre como que no puede detenerse, le gusta hacer algo más. Sí, ¿y cómo se siente nosotros? No, nosotros, si la piensan, somos similares. A veces nos gusta hacer un poquito más.
Y es lo que está pasando aquí en Juan capítulo 21. Jesucristo ya murió en una cruz, pero que va y busca a los discípulos, ¿sí? Estuvimos hablando de esto la semana pasada. Si se lo perdieron, busquen aquí en la red social. Ahí están los mensajes. Pero lo que les pedí es que fueran a su casa y leyeran Juan 20, capítulo 21. Y lo que quiero hacer en esta mañana es que quiero sacar dos pensamientos más de ese capítulo. Porque cuando regresé yo a leerlo, hay dos cosas que para mí como que sobresaltaron, me llamaron la atención. Y me gustaría compartirlos con ustedes, ¿sí? Así que la primera cosa es que lo que me llamó la atención, la primera cosa en Juan capítulo 21, es cuando Jesucristo llega a la playa y ve a los discípulos y se ponen a platicar, y hay un gran milagro así de agarrar pescados. Pedro o Simón dice algo, dice, es el Señor. Y luego se lanza del barco y va hacia la playa y va hacia Jesucristo, ¿sí? Y me llama la atención que cuando él voltea y ve lo que está pasando, dice, es el Señor, y se lanza hacia Jesucristo. La pregunta que a mí me resaltó, y quizás algunos de ustedes también, es, ¿cómo es que supo él? ¿Por qué Pedro, cuando pasó esto, dijo, es el Señor? ¿Cómo lo reconoció de tan lejos? ¿Cómo lo reconoció con lo que estaba pasando, sí? Y lo que estamos hablando, lo que queremos enfocarnos en esta mañana es, queremos conectar esto a Lucas capítulo 5. Y lo que quiero que ustedes hagan es que vayan a su casa y lean Lucas capítulo 5. Léanlo, estudienlo. Si tienen preguntas, mándenos preguntas. Si quieren platicarlo, mándenos un mensaje. Quiero que lo lean y quizás cuando yo voy a regresarle eso, voy a abrir mi Biblia, voy a abrirlo a Lucas capítulo 5, luego voy a hablar con Dios y decir, Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando aquí. Si hay algo que quieres que sobresalte, enséñamelo. Así que lo que ustedes pueden hacer es, quiero que regresen a Lucas capítulo 5 y lo lean, porque eso nos explica cómo es que Pedro pudo haber dicho, es el Señor, cómo es que lo reconoció. Ahora déjenles digo lo que está pasando en Lucas capítulo 5, porque por el tiempo, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo. Pero esencialmente, en capítulo 5, como empieza, es que Jesucristo está predicando, ¿sí? Está predicando a una gran multitud y claro, ahí está Pedro escuchando. De hecho, Jesucristo está encima, sentado en el barco de Pedro y está y le pidió que usaran esto para como plataforma para hablar, para enseñar, para predicar, ¿sí? Y Pedro está escuchando a una buena enseñanza. Jesucristo era muy bueno para enseñar, para explicar, para ver lo que estaba pasando alrededor y tomar eso y explicárnoslo, ¿sí? Así que Pedro está escuchando a una buena predicación, escucha una predicación de Jesucristo, Jesucristo le enseña a una gran multitud, pero después Jesucristo, cuando ya termina la predicación, voltea y le dice a Pedro, vamos a pescar. Pedro es un pescador, tiene un barco, a eso se dedica, y Jesucristo voltea y le dice a Pedro, vamos a pescar juntos, ¿por qué no vamos a pescar? Y Pedro voltea y le dice lo que nos enseña ese capítulo, dice, ya pesqué toda la noche. Pesqué toda la noche y no agarré nada. Sí, dice, no agarré nada. Sin embargo, dice, porque tú me estás diciendo, lo voy a hacer. Fíjense, en Lucas 5:5 dice, respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado trabajando o pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes, ¿sí? Y la primera cosa que me llamó la atención en ese versículo es, ¿cuántos de ustedes, Family Church, cuántos de ustedes no están ahí? ¿Cuántos de ustedes no han estado trabajando toda la noche? Quizás no una sola noche, pero quizás un buen tiempo. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, Family Church, cuántos de ustedes no están cansados? No estás cansado de trabajar tanto y de que no hay resultado. De que están esforzándose tanto y no agarran lo que piensan que iban a agarrar. ¿Cuántos de ustedes pensaban, esto va a funcionar, esto va a trabajar, esto me va a dar buen resultado?
voy a dedicarme a hacer esta cosa buena y ojalá que esto me dé un buen resultado. Voy a enfocarme en el trabajo, voy a hacer esto bueno y esto me va a dar un buen resultado. Fíjese, Pedro estaba pescando, eso es bueno, ¿no? Es como hoy en día algunos de ustedes trabajan en construcción, algunos limpian casas, otros trabajan en un restaurante. O sea, trabajamos con las manos, es un esfuerzo físico, es un trabajo físico, y lo que queremos es que haya resultados, ¿sí? A veces necesitamos resultados en nuestras finanzas, a veces necesitamos que esto nos ayude a comprar algo para nuestra familia, a veces tenemos metas, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí es que Pedro está diciendo, ya he trabajado toda la noche, ya he trabajado un periodo de tiempo, y no me dio nada. Y la pregunta, familia Church, es ¿cuántos de ustedes están ahí? ¿Cuántos de ustedes no llevan un buen tiempo esforzándose y por más que se esfuerzan, parece que no hay resultados? Y lo están haciendo bien. Y no lo están haciendo de vez en cuando, lo están haciendo toda la noche. Y no tienen una, no están tratando de robar, no están tratando de quebrar la ley, no están tratando de hacer algo ilegal o algo malo, simplemente quieren trabajar. Quieren un esfuerzo, quieren un resultado. Y eso es lo que está pasando ahí. Y la pregunta, familia Church, vamos a ser honestos, a veces nos encontramos ahí. A veces nos encontramos en un lugar donde nos hemos esforzado, hemos tratado de hacer lo que el Señor nos pide, y luego nos estamos en un lugar donde no hay nada. Parece que las manos están vacías. Y aquí lo que pasa es que Jesucristo se acerca a Pedro y le dice, vamos a hacer lo que ya hiciste. Una cosa sería si Jesucristo llega y le dice, vamos a hacer algo nuevo, algo grandioso, algo milagroso. Pero lo que el Señor le pide a Pedro es, vamos a hacer lo mismo que ha seguido haciendo. Vamos a hacer lo mismo. Yo me imagino, y les voy a ser honesto, si yo soy Pedro, yo tengo una actitud donde eso no funcionó, ¿para qué lo hago otra vez? Algunos de ustedes son así, ¿verdad? Eso no me funcionó, lo voy a hacer diferente. Yo ya traté de hacer lo correcto y no me funcionó, así que voy a hacer algo diferente. Yo ya traté de hablar por las buenas y no me dio buen resultado. Y lo que Jesucristo se acerca, le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ve y haz lo mismo, haz lo mismo. Y Pedro dice, pero ya lo intenté, ya lo traté. Es más, lo hice toda la noche y no me dio resultado. Lo que me gusta de Pedro, y por eso Jesucristo lo seleccionó para que fuera alguien ejemplar, un líder dentro de su gente, es que le dice, ve y haz lo mismo. Y Pedro dice, ya lo hice, pero porque me estás pidiendo que lo haga otra vez, maestro. Porque lo estás pidiendo que lo hagas otra vez, Jesucristo. Porque me estás pidiendo que lo hagas otra vez, hombre de Dios, rabí, Señor, por tu palabra. Con tu autoridad, lo voy a hacer otra vez. Y van y lo hacen otra vez, ¿sí? Lo que pasa aquí es que Pedro avienta las redes, agarran tantos pescados que necesitan pedirle ayuda a otros barcos que están ahí, diciéndole, vengan y ayúdenos. Y cuando vienen dos barcos y se juntan para tratar de sacar los pescados, se empiezan a hundir los barcos, porque hay demasiados pescados, es demasiada bendición, es demasiada abundancia. Algunos de ustedes, y pongan atención, algunos de ustedes nomás necesitan escuchar esta parte, algunos de ustedes están tan cerca a su milagro, algunos de ustedes están, casi lo pueden tocar, casi lo pueden ver, están bien cerquita de su milagro y lo único que les falta es poner las redes otra vez. El Señor a algunos de ustedes le está pidiendo que hagan lo que ya hicieron. El Señor les está pidiendo a algunos de ustedes que sigan haciendo lo que ya han hecho toda la noche. Ya lo hicieron, no funcionó, pero lo que el Señor les está pidiendo es sean fieles un día más. Sean fieles una temporada más. Piénselo, ya trabajaste toda la noche. ¿Qué te cuesta una vez más? Y algunos de ustedes han venido tan lejos. Algunos de ustedes han trabajado tan duro. Y están tan cerca al milagro. Lo que Dios te está diciendo es,
espérame un ratito más. Dame otra, o una temporada un poquito más, un día más, una vez la red, una vez más. Ya vamos a agarrar ese milagro, ¿sí? Algunos de ustedes, y esto es por lo que yo pienso que Pedro, en el Juan capítulo 21, pudo decir, es el Señor. Porque cuando él agarró esos pescadotes, cuando él agarró ese milagro, nunca se le olvidó. Como que esa fue una firma para Pedro, diciendo, este milagro fue tan grande, este evento fue tan grande, este cambio fue tan grande, que lo impactó el resto de la vida. Así que en el futuro, cuando volvió a pasar, como que le sirvió de memoria, de que esto me ha pasado antes, esto lo reconozco. Dios una vez habló conmigo de esta manera. Sí, algunos de ustedes tienen esos momentos. Algunos de ustedes tienen momentos en sus vidas cuando Dios entró, y quizás ni saben cómo explicarlo, pero cuando Dios entró y les hizo un milagro. Algunos de ustedes el milagro fue gigante, fue grandote, salvó una vida, salvó algo, no sé, cambió algo grandioso. Pero algunos de ustedes tienen un milagro donde fue algo chiquito, y no saben cómo explicarlo, pero saben ustedes que fue Dios. Fue un milagro chiquito en su vida. Yo lo que llamo eso es eventos similares. Sí, para mí, yo tengo ciertos momentos en mi vida donde yo sé que Dios hizo eso. Y después en el futuro, cuando vuelve a pasar, como que automáticamente mi memoria me lleva a ese momento. Y, oh, sí, yo me acuerdo. Dios una vez habló conmigo de esta manera. Y yo pienso que Dios de nuevo está hablando conmigo de esta manera. Y a veces ustedes, Dios los guía a hacer ciertas cosas, y la manera en la que saben que es Dios en que les está llamando a que hagan esto, es porque hay algo similar. Dicen, no sé cómo explicártelo, pero esto me ha pasado antes, y Dios fue bueno contigo. Y a veces Dios te dice, no hagas eso, no hagas eso, eso no es para ti. Y a veces Dios te dice que no hagas eso. No sabes cómo explicarlo, pero esto me pasó una vez. Yo sé que Dios me está hablando, no sé cómo, pero lo siento. Es algo que estoy viendo, no sé cómo explicártelo, pero una vez usó pescados, esta vez veo pescados de nuevo. Es el Señor, es Jesucristo, es el Dios está hablando conmigo. Algunos de ustedes tienen esas cosas en su vida, y lo que estuve orando para ustedes cuando estaba escribiendo este punto es que Dios les empiece a recordar a ustedes eventos, momentos similares, para que Dios como que use esos para guiarlos en su vida. Y así cuando tengan que tomar una decisión, si es buena para ustedes, que haya pescados, que haya algo similar para ustedes. Y si hay algo que no deben de hacer, quiero que Dios hable con ustedes y use cosas, eventos similares, que haya pescados. Que el Señor diga, no, esto no es para ti, porque te acuerdas. Sí, hay veces cuando el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, habla con nosotros y nos dice no. Pero hay a veces cuando Dios habla en nuestro corazón y dice sí. Y lo que estoy orando para ustedes es que Dios empiece a tomar esos momentos similares para ustedes. Esos momentos milagrosos, quizás es muchos pescados, quizás es un solo pescado, quizás es viento, quizás es lluvia. Sí, no sé qué es lo que ha pasado en su vida, pero lo que quiero es que sean como Pedro fue aquí. Que haya ciertas cosas en su vida, es cuando ustedes sepan, dentro de su mente, de su corazón, de todo su ser, no sé cómo explicártelo, pero esto es el Señor. Y que cuando tengan algo enfrente de ustedes, es el Señor, es el Señor. Y eso es lo que pasó con Pedro. Lo que pasó con Pedro en versículo 21 es que él estaba diciendo, mira, pescados, como en Lucas capítulo 5, ahora en Juan 21, Pedro pudo conectarlos y dijo, no sé cómo explicártelo, pero él ha hecho eso en mi vida antes, es el Señor. Y mi oración para ustedes es que puedan decir eso.
que a través de su vida haya ciertos eventos que Dios empiece a mover tu corazón, empiece a mover tu manera de pensar, empiece a mover las cosas alrededor de ustedes, y a veces van a ser milagros grandotes, y a veces va a ser simplemente que te recambia tu cambio, te reguía a ciertas cosas. Y quiero que te puedan usar ese vocabulario. Es el Señor. Me está llamando la atención, me está explicando algo, me está recordando de algo. Algunos de ustedes, Dios ya les dio instrucciones. Y lo que estoy orando es que Dios, a través de esta semana, les empiece a recordar de las cosas que ya les ha dicho. Algunos de ustedes tienen promesas que Dios ya se las dio. Y quiero que Dios les empiece a recordar de esas promesas. Algunos de ustedes, escuchen, y no quiero escucharme muy duro, pero tienen advertencias. Dios ya te ha dicho no. Y sigues intentando y Dios dice no. Esto no es bueno para ti. Yo tengo planes para ti, planes buenos para darte esperanza. Y esto no es parte de eso. Y quiero que empiecen a usar ese vocabulario. Oh, es el Señor. Es el Señor. Ya me dijo que no. Es el Señor. Ya me dijo que sí. Es ese Señor. No tengo que tener miedo porque ya me dijo, ya me dio esta promesa. Para mí, yo tengo un sí. Quiero que empiecen. Estudien Lucas capítulo 5. Estudien Juan capítulo 21. Y empiecen a ver que Pedro empezó a recoger esa similaria. Y en medio de ahí, Jesucristo se pone enfrente de Pedro una vez. Lo mira a los ojos y le dije, ¿quién piensas que soy? Y dije, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Hemos visto lo que has hecho. Yo no sé cómo explicártelo, pero tú eres el Cristo. Y Jesucristo voltea a Pedro y le dice, bendito sea el Señor. Dios te ha enseñado esto. No te lo pudo haber enseñado a otra persona. Dios te enseñó que yo soy el Cristo. Él te lo ha revelado. Es la palabra que usa. Y algunos de ustedes no saben cómo, pero Dios les ha dado instrucciones, les ha dado advertencias, los está llevando a un lugar, los está quitando de ciertos lugares. Lo que tienen que aprender a ver es ver a los ojos y entender, es el Señor. ¿Sí? Ok. So, en Lucas capítulo 5, Pedro tuvo un grande milagro. En Juan 21 tuvo un grande milagro. Los dos eran similares. Agarró la atención de Pedro y ahora él empieza a... Y Pedro empieza a reconocer que el Señor es en quien está enfrente de él, lo está guiando, está hablando con usted, ¿sí? Está hablando con él, ¿sí? Bueno, todo esto que Jesucristo vino en Juan capítulo 21 a encontrar a Pedro, era para agarrar la atención de Pedro. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando esto la semana pasada? Dice, Jesucristo muere en una cruz, salva el mundo, resucita de los muertos, aplasta a Satanás, lo vence la muerte y el pecado. Jesucristo hace todo lo necesario, después va y busca a Pedro con su firma, la firma de agarrar grandes pescados, ¿sí? Y la pregunta de la que hablamos la semana pasada era, ¿para qué? ¿Para qué Jesucristo va y busca a Pedro? Y en Juan capítulo 21, va y lo busca, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando simplemente para hacerle almuerzo. Jesucristo salva al mundo, resucita de los muertos, hace grandes milagros, va y busca a Pedro y simplemente lo que quiere hacer con Pedro es comer almuerzo. Es desayunar con él. Y lo que estuvimos hablando la semana pasada es que sí, va y busca a sus discípulos para almorzar con ellos, pero también si leyeron Juan capítulo 21, almuerza con ellos y luego después tienen un estudio bíblico. Platican de la Biblia, platican de Dios, tienen una buena conversación y Jesucristo les explica. Fíjate, la Biblia dice esto, aquí es donde yo estuve yo, se trataba de mí y lo que queremos hacer. Y empieza a hablarle de Dios, ¿sí? Y después, bueno, tiene almuerzo con ellos, tiene un buen estudio bíblico. Y lo que me llama la atención también de ahí es que en el Juan capítulo 21, es que después Jesucristo y Pedro van caminando por la playa, solos, uno a uno, van y platican y tienen una conversación. Y Pedro le dice, ¿me amas? Sí, yo sé que te amo. Sí, te amo. Yo sé que me amas. Le pregunta tres veces, yo sé que me amas. Mira, tengo una tarea para ti. Luego le dice, quiero que vayas y le des hambre.
y que le des hambre, que le des de comer a las ovejas. Esencialmente lo que le está diciendo es, necesito que pastorees la iglesia, necesito que cuides, necesito que les enseñes de mí. ¿Sí? Después de que lo encuentra, tiene almuerzo con ellos y luego al último tiene unos últimos momentos con ellos. Y para hablar de estos últimos momentos, quiero brincar a Mateo 28. Si algunos de ustedes si lo quieren buscar, si no, ahorita lo pongo enfrente. Pero lo que podemos ver aquí en Mateo 28 es un versículo popular. Cuando lo leemos van a decir, oh sí, yo lo he escuchado. Es lo que vemos en Mateo 28 es que a Jesucristo como que les da unas últimas instrucciones a los discípulos. Ya salvó al mundo en la cruz, ya resucitó de los muertos, ya almorzó con ellos, ya platicó, ya tuvieron un tiempo solas. Pero después les dice, déjenles dejo una última tarea, ¿sí? Y lo que quiero ver aquí es, me puse a ver, ¿cómo es que podemos explicar este capítulo 28? Y me puse a pensar, y quiero ser un poco delicado con eso, así que tengan paciencia conmigo. Pero nunca han visto en una buena película, o quizás algunos de ustedes lo han vivido en persona, cuando van al hospital y alguien está en la cama y ya son sus últimos momentos y ya van a fallecer, si ya van a morir. Y usualmente en esas escenas o esas pláticas, el que está en la cama y va a morir, como que dice unas últimas palabras. Y usualmente es una persona ya de edad, un padre, un abuelo, alguien así, y dice unas últimas instrucciones. Y como le dice, no se les olvide, ¿sí? No se olvide de amarse, de comer juntos, de visitarse, cuida a tu hermana, cuida a tu hermano, cuida eso. Si se dan unas últimas instrucciones. Y en la escena final, usualmente, es lo más importante, ¿verdad? Usualmente en la última escena donde están ahí en la cama, no es, las conversaciones no son cosas como que, oye, ¿y qué va a haber en la novela la semana que viene? O sea, como que no nos importa, ¿verdad? Usualmente al último minuto es lo que más nos importa. O en otras escenas, otras películas, si alguien está en una, usualmente, si es una película de guerra, ¿sí? Y alguien está en el piso y está muriendo, se acerca a su amigo, se acerca y le dice lo último, dice, oye, dile a mi esposa que la amo. Oye, dile a mis padres esto. O fíjate, dile a mis hijos eso. Usualmente las últimas palabras, como sabes que son tus últimas, tratas de decir algo importante, sí, algo de gran importancia. O quizás en otras películas, si alguien ya se va a mover, si alguien ya se va y nunca va a regresar, ya me voy, un abrazo, te amo, te voy a extrañar. No se te olvide. Pero sí agarren lo que estoy diciendo. En las últimas escenas, si saben que es las últimas palabras, no las gastas hablando de cosas que realmente no importan. Si tienes unos últimos minutos con alguien, usualmente quieres decir lo que es más importante. Sí, yo he tenido, bueno, Familia Church ha tenido el privilegio de hacer varios eventos especiales para las gentes, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido bodas, quinceañeras, cosas así. Pero una de las cosas que para nosotros también es algo muy especial y un honor para hacer es los entierros, los funerales. Cuando alguien nos invita a hacer eso, no es que estamos felices de que alguien ha fallecido, pero es como un honor para nosotros ser invitado a esto. Cuando somos invitados, usualmente vamos, hacemos una predicación, les contamos de Jesucristo, del amor de Dios, los invitamos a la salvación, o sea, platicamos con ellos y estamos ahí. Pero una de las cosas que yo he notado en los funerales es que cuando alguien ya falleció, se paran su familia, se paran sus amigos, y dice, ¿cómo me gustaría tener una última conversación? ¿Cómo me gustaría platicar con ellos una vez más? Y luego de ahí empieza, y una de las cosas que a veces si estamos platicando, le digo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Fíjense que nunca me dicen, oh, pues le hubiera dicho cómo se terminó la novela. Usualmente no me dicen cosas así.
Me hubiera gustado decirle. Y empiezan a decir cosas que nunca han dicho. Por eso en las escenas últimas es importante que las palabras correctas salgan. Lo más importante. Escribí aquí una nota, no sé qué es, no sé cuáles son las cosas que no has dicho. Pero esta semana que viene, si hay algo que no has dicho, dilo. Algunos de ustedes han dicho, ¿cómo me gustaría decirle esto a mis padres o esto a mis hermanos, esto a mis hijos? ¿Cómo me gustaría decirle esto? Y luego cuando ya tienen la oportunidad, son bien miedosos. No lo dicen. Esta semana sería bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no decir lo que quieres decir, aun cuando tienes vida y lo pueden platicar? Algunos de ustedes tienen algo que quieren decir y nunca lo han dicho. Esta semana, díganlo. Algunos de ustedes solamente necesitan escuchar esto esta semana, de decir lo que no has dicho. Jesucristo se encuentra en esta escena en Mateo 28. Murió en una cruz, resucitó de los muertos, almorzó con sus discípulos, platicó con ellos, hizo milagros, agarraron grandes pescados, tuvo un estudio bíblico, caminó por la playa, ya tuvo conversaciones de uno a uno con Pedro, y Jesucristo ya platicó, ya dijo, ya enseñó, ya hizo milagros, ya venció a la muerte, ya aplastó a Satanás, ya murió en una cruz, Jesucristo ya salvó al mundo, y le queda un último capítulo en Mateo 28, unas últimas palabras, tiene a sus 11 discípulos enfrente de él y simplemente dice una última cosa para decirles. En Mateo 28, versículo 16, a Jesucristo le dice a los discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. ¿Sí? Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ok, quiero pausar ahí. Les voy a quitar eso para que no lo lea. Pero fíjense lo que Jesucristo acaba de decir. Dicen, toda la autoridad del cielo y de la tierra, yo tengo toda la autoridad, se me ha dado. Se me entregó todo. Yo puedo hacer, yo puedo mandar, yo puedo decir, yo tengo toda la autoridad, dice Jesucristo. Que es los últimos momentos, las palabras más importantes y las inicia diciendo, yo tengo toda la autoridad. Y fíjense lo que dice. Dice, con toda esa autoridad, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, con toda su autoridad, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, dice, mis últimas palabras es esto, vayan y díganle a la gente lo que yo les dije a ustedes. Vayan y enséñanle lo que yo les he enseñado. Jesucristo muere en una cruz, salva al mundo, resucita de los muertos, se acerca a los discípulos, almuerza con ellos, tiene una relación, tiene una conversación, tiene una plática, están en comunicación, todo está en paz, todo se ha terminado. Y le dice, pero déjenles digo una sola cosa más. Lo que yo te enseñé, ve y enséñaselo a los demás. Lo que yo les expliqué, vayan y explíquenles. Yo frecuentemente hablé del amor de Dios, ahora quiero que ustedes vayan y hablen. Y esto me recuerda antes de eso, una vez se le acercan a Jesucristo y le dicen, de todos los mandamientos que están escritos en la Torah, en la Biblia, en la ley, de todo, ¿cuáles son los más importantes? Jesucristo dice, eso es el más importante. Ama a Dios. Pero déjate agrego esto. Igual de importante, casi igual. Ama a Dios y ama a los demás. Si amas a Dios y amas a los demás,
con eso estás bien. Y aquí Jesucristo está a punto de irse, el último minuto le dice, espérate, no se te olvide algo extremadamente importante. Ama a los demás, enseña a los demás, diles lo que yo les he dicho, diles el mensaje de la cruz. Familia Church, eso es lo que estamos haciendo. Nuestro mensaje no cambia, nos encanta contarles de que Jesucristo es Dios el Hijo. Jesucristo vino a este mundo y murió en una cruz. Y lo que nuestro mensaje es, no le agregues a la cruz. Jesucristo hizo todo lo necesario. No le agregues lo que Jesucristo ha hecho, está completo. Simplemente es aceptar lo que Él ha hecho, aceptar que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados y recibir lo que Él ha hecho por nosotros, la vida eterna. Y simplemente es, si entendemos, si aceptamos que Jesucristo murió, entendemos, aceptamos que somos pecadores, entonces podemos ir al cielo para siempre poniendo nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? Así que nuestro mensaje es, acepta lo que Jesucristo hizo en la cruz y puedes ir al cielo para siempre, ¿sí? Sin embargo, Jesucristo le agrega, ve y dile a los demás también. Ve e invita a otras personas y ten conversaciones con ellos, ¿sí? Alguien me movió el reloj. Ok. Saben, apenas vamos a la mitad de las notas y no piense que vamos a alcanzar a terminar la segunda parte. Así que lo vamos a brincar porque se nos acabó el tiempo. Pero esencialmente lo que queríamos decir en el inicio de este mensaje era esto. Que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. Y ese es el mensaje, ¿sí? Y si aceptamos lo que Jesucristo hizo en la cruz, podemos ir al cielo para siempre. Y nosotros cuando hacemos esta invitación, les decimos, ¿sabe qué? Algunos de ustedes nunca han aceptado a Jesucristo y necesitan hacerlo. Así que, o si van a una iglesia y dicen, necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Y a veces nos podemos quedar con la pregunta, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces una iglesia te puede decir, bueno, ora. Y yo no sé cómo orar. Familia Church lo explica de esta manera. Te invitamos a que tengas una conversación con Dios. A que platiques con Dios. Es lo que nosotros llamamos orar. Platica con Dios. Y esencialmente una de las maneras que puedes platicar con Dios o aceptar lo que Él hizo en la cruz es de esta manera, acercándote a Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Yo no sé cuáles son las palabras correctas y ni sé si lo estoy haciendo bien. No sé si esta es la manera correcta, pero yo sé que soy pecador. Yo sé que soy pecadora, pecador, ¿sí? Yo sé que soy pecador y yo sé que Jesucristo murió en una cruz por mis pecados. Así que no sé cuáles son las palabras correctas, no sé si lo estoy haciendo bien. Pero yo sí sé que yo quiero que Dios me perdone por mis pecados. Así que yo acepto lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que Jesucristo, no sé si lo estoy haciendo bien, pero perdóname por mis pecados. Yo acepto lo que hiciste en la cruz. ¿Sí? En el tiempo de adoración, como les hemos dicho, nos gustaría que tomen los elementos y si están en la casa, lo queremos que los tomen también. Un pedazo de pan, un vaso de agua, funciona muy bien. Pero eso es lo que estamos recordando. Nos estamos acercando a Dios, le estamos diciendo, yo sé que muriste en una cruz, Jesucristo. Este es tu cuerpo, esta es tu sangre. Y no sé si estoy usando las palabras correctas, pero gracias. Gracias, Jesucristo, porque moriste por mí en una cruz. Gracias por tu cuerpo, Jesucristo. Y luego lo tomas. Lo dices, gracias, Jesucristo, por tu sangre. Luego lo tomas. Y después tienes una conversación con Dios. Dios, perdóname por mis pecados. Acepto lo que hiciste en la cruz. Yo sé que soy pecador. Y yo no sé si esas son las palabras correctas, pero perdóname, quiero ser perdonado, quiero ser perdonada, quiero ir al cielo para siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y luego así terminamos en esta mañana. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque nos buscas, te agradecemos porque nos buscas con el solo propósito de darnos
un buen mensaje. Gracias por buscar a Pedro en Lucas capítulo 5. Nos dio un ejemplo de que tú inicias, tú nos buscas a nosotros cuando no te estamos buscando. Gracias porque buscaste a Pedro otra vez en Juan 21. Nos recuerdas que cuando nos alejamos, nos buscas otra vez. Gracias por buscarnos la primera vez y gracias por buscarnos otra vez. No sé qué es lo que está pasando con tu cuerpo, con tu gente, con tus hijos e hijas, pero algunos de ellos los estás buscando por primera vez. Y cuando ellos se acerquen a tener una conversación contigo, te pido que los escuches y te pido que les respondas, te pido que les des un milagro. Algunos de tus hijos y tus hijas te están buscando otra vez. Te pido que los escuches, te pido que los recibas y los asegures que los estás buscando otra vez. Padre, algunos de tus hijos y tus hijas ya han sido encontrados y ya están en tu presencia, pero les estás pidiendo que vayan y busquen a otros. Les estás pidiendo que vayan y le cuenten a los demás de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Si tienes trabajo para ellos, si tienes tarea para ellos, pido que platiques con ellos. Pido que les des las palabras correctas. Pido que los uses. Pido bendición sobre los que están escuchando, sobre los hogares que representan, las familias que representan. Pido de tu presencia, de tu bendición, de tu provisión, de tu protección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues familia Church, me da gusto que estuvieran aquí con nosotros la semana que viene de las 9:30 a las 10:30 de nuevo. Y luego no se les olvide, este martes tenemos un repaso a las 8, ¿sí? En vivo aquí en la red social. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bendiciones.